es para nosotros realmente un motivo de mucha satisfacción y de mucho orgullo saber que 179 personas de 8 departamentos han participado activamente de este gran evento, de este evento que hemos diseñado para dar capacitación y formación en esta experiencia del servicio tan importante y en la forma de cómo conectarnos pues con unas marcas tan importantes como Ron Viejo de Caldas y Aguardiente Cristal. Para nosotros realmente es muy satisfactorio. Quiero expresarle nuestro sentimiento de gratitud a todos y cada uno de los que se vincularon, decirles que aquí estamos no solamente para acompañarlos y estar con ustedes en este momento de esta experiencia. Esperamos que este no sea sino el principio de una gran alianza que vamos a hacer todos y cada uno de los que estamos aquí participando y que hemos participado con la industria licorera de Caldas y con sus marcas Aguardiente Cristal y Ron Viejo de Caldas. Saludar a nuestro querido gerente general de la industria licorera de Caldas. Siempre que me habló de este programa, la verdad que lo hacía con mucha ilusión, y hoy me da mucho gusto ver los números que estamos escuchando, ver las cifras, ver sobre todo la importancia de tener ya estos expertos en servicio. La formación no se suple con nada, y da mucho gusto ver tantas personas que se están formando. Aquí me contaban que aquí ustedes incorporaron conocimientos en materia de servicio, en materiales en gastronomía y mesa, marketing digital, presentación personal, bueno, cualquier cantidad de temas. Así que como gobernador de Caldas, pues me complace mucho estar con todos ustedes. Espero que se sigan formando, pero sobre todo valoro mucho que, como dice el himno de nuestro departamento Caldas, somos raza donde arde la vida, con destellos de ciencia y salud. Y yo creo que ese ardor no se va a apagar ni va a decrecer a pesar de esta crisis del coronavirus. Todo lo contrario, seguimos formándonos, seguimos estudiando y nos seguimos superando. Muchísimas gracias por la oportunidad que nos brinda la ILC y la Universidad Autónoma de Manizales. Y esperando que se repita. Todos ustedes por la participación y compromiso. Y sepan que fue un ejercicio que hicimos con mucho cariño. Es una actividad en alianza con la Universidad Autónoma de Manizales, donde buscamos darle conocimiento a las personas del canal consumo, como meseros, bartenders y administradores de los sitios de consumo. Esta actividad es muy fuerte, teniendo en cuenta que nosotros los estamos capacitando, les estamos dando conocimiento, los estamos enfocando en las características de los productos de la industria licorera de Caldas y les estamos dando herramientas de servicio al cliente. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto, mi nombre es Juan José, trabajo en Don Pascual. Yo hice el curso de expertos del servicio con la industria licorera de Caldas y la Universidad Autónoma. Fue de gran ayuda, muchas gracias por el apoyo, gracias por enriquecer el conocimiento y por brindarnos todo este tipo de herramientas para así progresar cada vez en nuestras profesiones. Desde el componente de responsabilidad social empresarial, la industria licorera de Caldas ha entendido claramente este legado que ha querido sembrar nuestro gerente, el doctor Luis Roberto Rivas, en pro de la construcción, el desarrollo de la región y del país. ¿Y qué mejor forma de construir región, de construir país, que a través de la educación? Es por eso que esta iniciativa nace de manera presencial y que a raíz de los últimos acontecimientos y la situación que atravesamos todos a raíz de la pandemia, debimos ajustar para llegar a cada uno de nuestros grupos objetivos de manera virtual. Continuaremos de la mano de la academia generando nuevas iniciativas y nuevas alternativas de formación que nos permitan seguir llegando a cada rincón del país en pro de generar un mejor futuro para todos.